pocs segons després, són Marga i son pare qui arriben a la cerimònia en un preciós cotxe de l'any 1909. Les noces de conte que Marga havia somiat comencen a fer-se realitat. Ara només queda trobar-se amb el que serà el seu marit. Sempre he pensat, el moment d'arribar, el dia de les noces, sempre li deia a ell, ploraràs o no ploraràs? I em diu, ai, jo què sé, no ho sé, el dia de la boda ja ho veurem. I no va plorar. Si no lloré, no lloré. Tampoc. Jo crec que estava una miqueta nerviós. No, si estuve super tranquil·la tot el dia. Amb tothom al seu lloc, és hora de començar la cerimònia. L'oficiant cedeix la paraula a aquells més propers. Moments plens de sentiment, amb un final únic. Ha sido un año de preparaciones, manualidades, nervios, fiestas, cenas y al fin ha llegado el día. Y podéis estar muy orgullosos, porque no es tarea fácil, perdón. Es imposible que Marga no te llegue al corazón. Siempre tiene una sonrisa para regalarte, un abrazo para darte, porque si le sobra algo, ese algo es cariño. Siempre has estado ahí para lo bueno y lo malo, y tu experiencia siempre me ha servido de ayuda. Y a día de hoy te puedo considerar como un hermano mayor. Os deseo lo mejor, pareja. Ver de la manera que se dirigían a los dos, he dicho, joder, son buenas personas, son buena gente. Desde que estaba en la barriguita de mamá, supe que sería la mejor tata del mundo. Y así ha sido. Os escuchaba todos los días las ganas que teníais de verme la carita y de tenerme en brazos. Y espero poder ser pronto como tú, la mejor tata del mundo con vuestro bebé. Te queremos, tata. Gracias, un beso. Una nina tan petita, que li va bé tot, que te diguin tant de sentiment que no podria imaginar una tata que no fos jo, pues, la veritat és que agrada. I me va emocionar. Y ha llegado el momento de haceros mutuamente los votos solemnes y vinculantes que tenéis preparado y además los habéis preparado muy bien, me consta. Pero con todos y cada uno de nuestros defectos tenemos una cosa en común. Que nos hemos elegido para estar juntos el resto de nuestras vidas. Te amo con toda mi alma. Y espero que esto que te he preparado te guste. La verdad que no tengo ni idea de lo que va a hacer. O sea, es que no me puedo imaginar nada. Tu lugar está a mi lado. Hasta que no quiera Dios. Bien, ha cantado bien, bien, sí. Y dile, pues es la primera vegada, tampoco la hace tan malament. Bueno, pues a ver cómo salimos ahora de esta, porque si me pongo a cantar, no me aseguro que se ponga a llover, ¿no? Saldremos, espero que con mis votos le baste, porque además los he preparado para que llore. Una vez me preguntaron que por qué llevaba tanto tiempo con ella, a lo que yo contesté, porque una vez vi como caían lágrimas de sus ojos y me di cuenta que nunca más permitiría que volviera a llorar. No puedo prometerte que seré perfecto, ni las estrellas ni el cielo, pero como tu marido puedo prometerte que voy a hacer todo lo posible para ser el mejor que haya existido jamás. Te quiero, princesa. Diu molt d'ell i la veritat que és que m'ho va emocionar molt. I tot el que deia, pues, sé que ho deia en sentiment perquè són coses que també me diu a dia a dia. El que ja no és tan habitual és el fet de casar-se.
pas, marcat per unes paraules i un símbol. Arturo, ¿quieres y aceptas contraer matrimonio con Marga y la amarás y respetarás el resto de tu vida? Sí, quiero. Marga, ¿quieres y aceptas contraer matrimonio con Arturo y la amarás y respetarás el resto de tu vida? Sí, quiero. Ahora llega el momento en que Marga y Arturo se intercambian los anillos, como símbolo de este enlace. Marga, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y fidelidad a ti. Arturo, recibe esta alianza con símbolo de mi amor y fidelidad a ti. Como els programes d'anells és com, evidentment, la culminació de tot el nostre temps com estat junts i una emoció de dir, no m'ho puc creure que ja hi ha arribat el moment i que això sigui per sempre. Te digo la verdad. Es que no sentí nada. Qué es que es una cosa, es que no sentí ningún poder raro ni nada llevando un anillo. Qué fuerte. ¿Qué te puedo decir? Vista la manifestación de vuestro compromiso de compartir una vida juntos, libre y espontánea que habéis formulado, os declaro marido y mujer. Que el novio puede besar a la novia. Idò ara ja sí, amb gran besada, es pot dir que Marga i Arturo s'han casat. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola.